¿Qué te pasa? ¿Es por el frío? Hoy nos toca salir. Tú y yo tenemos un ritual que celebrar. Toma. Póntelo. ¿Perteneció a mi hija? Bien. Hoy pronunciaré tu nombre, chica. Pero, ¿la diosa hará lo mismo? Normalmente sería la madre quien lo haría, si tuvieras una. Asistiría toda la aldea y las matriarcas harían el ritual. Pero somos parias. Aún así, conservamos los rituales. De lo contrario, seríamos como los impíos antiguos que dieron la espalda a la diosa. Pero su maldad les condenó. Ella nos legó las maravillas de la creación. Bestias de aire, de agua, de tierra y de acero. Una cosa es cazar una bestia y otra, cazar una máquina. Debes ser humilde y respetar su poder. Ya te lo enseñaré un día. Matriarca Tirsa, ¿qué hace ella aquí? ¿Va a prohibir realizar el ritual? No, 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 levántate. Ya casi es la hora. Claro que sí. Puedes hablar conmigo. ¿Vas a bendecir el nombramiento? ¿No han pasado 6 meses desde que te la confiamos? Pero somos parias. Tú lo elegiste. Y ella, bueno. Soy gran matriarca, Rost. Bendeciré a quien elija. Pues nos honras. Sí, sí. Ahora ve. A por la declaración. Ya. Oh, madre, precisamos un nombre por el cual sea conocida. Que tu amor le otorgue calor, así como el sol da calor a todo el planeta. ¡Pronuncia su nombre! ¡Aloy! Y así bendecimos su nombre. ¡Parad esto ya! ¿Qué has hecho? He bendecido el nombre de una niña. Serás terca. ¿Cómo llamas niña a esa maldición? ¿Te contó algo sobre su nacimiento, paria? ¡Responde! Solo he hecho lo que me pedisteis. Que la criaras, pero dejando a un lado el afecto. Ya basta. ¿Y tú? Bendecir su nombre como si fuera una norma. Conozco mi deber hacia ellas. Y hacia ti. Sin consultárnoslo. Llevas todo. Estoy aquí. ¿No? Y allá donde vayas. Hipócrita. Voy a seguirte. Consciente de lo que hacías.
¡Aloy! ¡Aloy! ¡Anda! Mira cuántas vallas. Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más, Bien hecho, eres un buen chico. Niños, venid conmigo. Es una paria. Evitémosla. Ahí. Oh, vamos. Aquí. Aquí abajo hay ratas. Parece estrecho, pero puedo pasar. No puedo subir. Deben de ser ruinas del mundo metálico, uno de los lugares antiguos. Rost dijo que nunca entrara en lugares así. Pero no puedo encontrar una salida.
algo ahí delante. ¿Qué es eso? Alguien muerto. Ahí hay algo que brilla. Una puerta metálica, cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. Una forma. Parece que está conectada a la puerta.
¿Ha cambiado de color? Tiene un dispositivo, como el que encontré. ¿Crees que creía que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! Otra. Ponlo otra vez. Puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Haciendo fila en la sala común, como ganado en el matadero, pero sonriendo. Chana repartiendo medicinas, como si vivir fuera una especie de dolor que calmar. No, no para mí. No quiero irme en silencio, no quiero apagarme. Quiero un punto y final al acabar mi vida, no unos puntos suspensivos. Una exclamación, qué narices. Bueno, feliz año nuevo, querido diario. ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Pues sí, más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta. Le daba un toque macabro. Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a medianoche y yo pensaba si era el único que entendía el simbolismo. Habría merecido la pena si Skyler se hubiera emborrachado otra vez, pero... parece un error que no quiera repetir.
qué murieron aquí? ¿Qué les pasó? Por favor, ¿registrar nuestros pensamientos para la posteridad? Buena idea, directora Evans. Lo he hecho ya bastante por la posteridad. Iba a estar aquí, así, debe ser por la posteridad. Se acabó la posteridad. Por mí puede irse. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra deuda, o sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo, y estas medicinas que nos dio Janna son increíbles. La tierra pronto se derretirá como la nieve, el sol dejará de brillar, pero Dios que me llamó aquí abajo para mí siempre será. Me ha encontrado, Rost, me ha encontrado. ¡Aquí abajo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Bendita sea la madre. Ven, niña, coge mi mano. Ahí abajo no pintas nada. ¡Vamos! Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. Dámelo. No. Aloy, esas cosas son peligrosas. ¡No! Bueno, si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Aloy, a casa. Mañana mismo aprenderás a cazar. Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus bayas y mételas en la bolsa. Aloy, venga. Bien. Ahora cómetelas. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de bayas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿El abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas, normalmente.
Tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Aloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Ahí. Que no te vean. Pequeñas. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Otro más. Deja que pase. Ven, por aquí. Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Espera. Ese era el último. Sigamos. Muy bien. No te han visto ni oído. No te alejes. La manada estará cerca. Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores. ¡Ah! ¡Oh, ¡para! ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarse sigilosamente. No te preocupes, los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Ahora, quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y busca las rocas. Te enseñaré a usarlas. Con esas valdrá. Sígueme. Thank you.
dar tiempo. Aloy, ven aquí. Ahí está el rebaño. Vale, hora de adelantar unas rocas. Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No, pero pueden distraerlas, guiarlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él, o alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. Niña, es seguro. Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Recolecta las piezas, Aloy. Presta atención. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Aquí, agáchate entre la hierba y no haga ruido. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador si es descuidado. Debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? Depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo has sabido? El dispositivo. Me lo enseñó. ¿Ese juguete? Déjate de tonterías. Ahora acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Y si carga, prepárate para apartarte. ¡Sigue así! ¡Dale! ¡Sigue así! Hoy lo has hecho bien, pero tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. ¿Qué ha sido eso? Ese chico, por la senda de los valientes. ¡Sígueme, Aloy! ¡Rápido!
tiempo que las máquinas encuentren a ese chico y acaben con él. Y si disparo, provocaré una estampida y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. Que sí, puedo escabullirme. De eso nada. Evitarlos.
para jugar. Espera. Que la madre la bendiga. A los dos. ¡Chico! Ha salvado. Solo que... ¡Chico! Sella tus labios. Los dos son parias. Y ella no tiene madre. ¡Vamos! ¡A corazón de madre! ¿Y tú? Ese chico no debió hablarnos. Va contra la ley. Volvamos a casa. Vamos. Sé cómo ir. Sella tus labios, chicos, sella tus labios. Sella tus labios, chicos, sella tus labios. ¡Largo de aquí, sin madre! Déjame ver. Aguanta, no te muevas. Ya está. ¿Por qué? ¿Por qué soy una paria? Aloy, no es el momento. ¿Quién era mi madre? Aloy, ya te lo he dicho. No nos corresponde saberlo. Eras una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? Aloy, somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Pero aquel que gana... Las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Sí, lo que quiera el ganador. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro y te llevará años. ¿Empezamos? Sí.